Estamos de regreso y en la línea telefónica el doctor Luis Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato en el Campus León. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Te andábamos persiguiendo por todos los pasillos de la división, pero te encontramos finalmente. Ya estoy listo. ¿Tienes un tema preparado o quieres que te pregunte yo? Porque yo tengo muchas inquietudes, pero te lo dejo. Pregúntame yo. ¿Cómo viste lo que pasó el viernes? El viernes, esta eclosión de violencia en Jalisco, aquí a las puertas de Guanajuato, que además tuvo secuelas hasta acá, pero que si... ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que pareciera algo a lo que ya nos estamos acostumbrando mucho. La gente de Jalisco a los pocos días ya regresó, los coches quemados estaban en las carreteras, miles o quizás cientos de miles de paseantes circulando por ahí para ir a las playas sin que nos escandalice esto. Sí, mira, te voy a decir que el viernes, justamente, yo lo iba a asociar con un evento que en el que me tocó participar, que es que el Instituto Nacional Electoral organizó justamente el viernes para el estado de Guanajuato todo un proceso de recapacitación o de capacitación sobre lo que es el cómputo o lo que va a ser el cómputo electoral, es decir, cómo se cuentan los votos, cómo se definen los nulos, los válidos, etcétera, y cómo se espera también el domingo hubo un simulacro que del sistema de estadísticas electorales para trabajar cómo iba a funcionar, digamos, la información en la jornada electoral. Y es muy interesante constatar cómo estas actividades se pudieron también realizar, digamos, en paralelo con las noticias de tener, por lo menos... ¿Estaban ustedes ahí encerrados y les llegaba de repente estas ráfagas de información? Y etcétera. Y entonces uno pensaba, la región un poco en llamas, que no está en llamas, pero lo que está en llamas son como los accesos, los bloqueos. Y la pregunta era, ¿por qué no nos sentimos directamente concernidos o directamente involucrados, más allá del temor y de la sensación de inseguridad? Bueno, porque no hay, probablemente con la estupefacción, ninguna reacción ciudadana, ninguna reacción popular que diga no queremos esto porque no entendemos quiénes son los actores y quiénes son los protagonistas. Nadie está, digamos, representando la cara de una cosa contra otros que representen la cara de otra cosa. Dicen los malosos, los narcos. Bueno, ¿qué quieren los malosos? ¿Qué quieren los narcos? ¿Y a quién le hablan? ¿Le hablan a los empresarios? ¿Le hablan a la ciudadanía? ¿Le hablan al Estado? ¿O es un diálogo solamente entre el Estado y estas facciones que en realidad están peleando por los mismos espacios? Teniendo la población como escenografía nada más, como un telón de fondo, en riesgo por supuesto, pero telón. Pero de telón de fondo, es decir, están peleando porque por espacios de espectacularidad, ¿no? Sí, unos dicen mentiras en los carteles de una muy muy banalizada oferta electoral, de una casi acrítica propuesta política para el electorado próximamente, versus otra acrítica y también apolémica y completamente espectacular manifestación de violencia brutal sin sentido. Ahora no ha habido nadie en estos días que pueda aventurar una hipótesis, aventurar una explicación. Simplemente decir, bueno, lo que pasa es que se están acabando entre ellos los criminales. Como estamos agarrando a los más importantes, pues los más chicos están alborotando. Pues no estoy tan convencido, Arnoldo. Bueno, impactó sin duda tanto en la prensa local, nacional e internacional, el tema de que derribaran un helicóptero. Bueno, por ejemplo, impactó que derribaron un helicóptero, pero también impactó cómo tuvimos mucha incertidumbre, creo que hasta el martes se aclaró,
¿dónde estaban los 6 militares que se habían reportado dentro del helicóptero? 3 de ellos desaparecidos. Aparentemente faltaban 3. Al final se dijo, no, en el reporte de cadáveres calcinados estaban comprendidos también los otros 3. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Quién los llora? ¿Cómo los lamentamos? ¿En qué nos agrede como sociedad que pase esto? No estamos viviendo ningún clima, digamos, de indignación ni de exigencia de cuentas y de explicación. Estamos muy, muy, como tú dices, acostumbrándonos, muy indolentes, porque la palabra indolente quiere decir que no tienes dolor. Bueno, y esto en términos sociológicos, ¿cómo lo interpretas? Mira, la sociología que se ha hecho sobre estas cuestiones en otros países, donde los antagonistas y los protagonistas tienen rostros mucho más definidos e implican a facciones de la población que toman partido por una o por otra u otras posiciones, son completamente distintas a las sociologías que se hacen sobre países como el nuestro, donde el terrorismo tiene un montón de sentido espectacular. Es decir, el terrorismo exhibe las posibilidades de que a cualquiera que haga lo incorrecto a los ojos de quién sabe quién puede sufrir esas consecuencias. No hay ley y, por lo tanto, la arbitrariedad de los castigos, la arbitrariedad de las consignas y la arbitrariedad de los resultados y las consecuencias de los actos no depende de un sistema racional, depende de la cantidad y la capacidad de fuerza y de fuego que tenga el que va a castigar o a vengarse o a retaliar el daño que siente que le hacen a sus intereses personales. Entonces, por eso no hay en esta lucha buenos y malos, nadie acaba de convencer de que tenga la razón. Y posiblemente tampoco haya sociedad, estrictamente hablando, que observar, es decir, no hay acción ni movimiento social que se manifieste, digamos, con una racionalidad social. Lo que tenemos es una población, enmudecida probablemente por la rutina, por la costumbre, por la indiferencia, por la insolidaridad. Pero esto es el ejemplo probablemente de la oferta y de la incredulidad, de la oferta, de la pobreza de las ofertas, que nos dicen cómo vamos a mejorar. Todo el mundo te dice, échale ganas, vamos a mejorar, ten esperanza. Bueno, la gente no es que no tenga eso, pero ¿mejorar en qué? ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? Eso, ¿cómo? No está especificado. Y entonces es muy difícil que una sociología estudie una sociedad que no está actuando como sociedad. Esto casi parece materia, digamos, de un análisis de las culturas reventadas, ¿no? Entre antropológico y psicológico. Entre psicológico, entre antropológico, casi lo voy a decir de una manera, pues mira, es respetuosa, pero es también un poco amarga, entre etológica. Es decir, estamos reaccionando al nivel del instinto de supervivencia. Cada quien que se proteja como pueda. Bueno, muy bien, Luis Orlando. Otra cosa que tengas que agregar. Bueno, decir que en el marco, digamos, de estas jornadas, lo que más me preocupa, y quizá tendríamos que reflexionar sobre eso algunos días los mexicanos, pero sobre todo los guanajuatenses, es que tenemos muy pocos días contados a partir de ahora para ir pensando y después manifestar nuestra voluntad de manera electoral de cómo queremos impresionar, cómo queremos dar un mensaje a la oferta política, al mando y a la gubernatura de la gubernatura en no. Bueno, aquí son solo cámaras y alcaldes. Cámaras, alcaldes y a los y a las cámaras federales, que queremos que legislen y que gobiernen en nuestros ámbitos locales. Estamos realmente en una muy buena coyuntura para fortalecer, digamos, al menos la voluntad de que sea racional y democráticamente como dirimamos estos asuntos. Oye, poco ayuda además
la ausencia de las autoridades. Aquí los mensajes para decirnos qué estaba pasando de forma oficial se dieron a las 8 de la noche del día de estos acontecimientos. Sí, fueron las redes sociales las que estuvieron diciendo... Con su carga de rumor y de desinformación y de exageración, ¿no? Y de miedo, ¿no? También. Si no pases por aquí, no ve, hay un retén, hay no sé cuánto. Y bueno, cero información, ¿no? ¿Qué hay? Pues quemaron unos carros, atraparon a unos cuantos. ¿Y qué mensaje dejaron? ¿Quién sabe? Así es. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Para asustar a quién? ¿Quién sabe? ¿Para aterrorizar a quién? ¿Quién sabe? Pero hay una cosa que es clara, Arnoldo. Parece que a los guanajuatenses no. Bueno, y queda claro que pues las fuerzas del orden, en este caso en Jalisco, sufrieron una derrota, ¿no? La inteligencia sufrió una derrota, sí. ¿No? Toda inteligencia, es decir, la falta de previsión absoluta, la falta de información, la falta de convencimiento sobre lo que verdaderamente significa tener bajo control y en posibilidades de brindar seguridad a la población. Las cosas, es decir, hay una serie de avisos de rutina nada más. Bueno, mira, esto es reflejo del agotamiento de otros canales de comunicación. Muy bien, seguiremos platicando, ¿te parece? Bueno, esperemos que no sobre estos temas precisamente, pero sí sobre el fenómeno en general. Y gracias por este espacio. No, gracias a ti, Luis Fernando, como siempre. El doctor Luis Fernando Macías, desde la Universidad de Guanajuato, el Campus León, es el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Déjeme una breve pausa, continuamos.